Hola, ¿qué tal, amigos de Boxeo Knockout Informa? El día de hoy nos encontramos con Ivette, la guerrera Otomí Zamora, o mejor conocido también como la Roca Zamora. Ivette, un gusto saludarte hasta el Estado de México. ¿Cómo te encuentras? Hola, Héctor. Pues bien, muchísimas gracias por la entrevista. Contenta de poder saludarnos, aunque a la distancia. Bueno, contenta porque pues ya reaparecemos en el mes de abril y gustosa, digo, ya comenzamos los entrenamientos. Estamos entrenando aquí en Toluca, en el Deportivo Agustín Millán, con el profesor Carlos Duarte, y ya haciendo todo lo que se necesita hacer para llegar bien a la pelea. Peleamos contra Marlene Esparza. Oye, pues ya de entrada ya nos diste muy buenos datos, ya nos dices que en abril, y la pelea es contra Marlene Esparza, una boxeadora pues dura también de Estados Unidos, que tuvo un descalabro con Zeniez Estrada, pero se dieron un agarrón de aquellos, ellas dos chicas, sangre, cortadas, y va a ser una pelea pues difícil, ¿no? Para poder defender tu título mosca que tienes del organismo verde y oro. Así es, mira, a mí cuando me dan la noticia de que, bueno, íbamos contra Marlene, para mí, pues, obviamente representa un reto por el estilo de boxeo que tiene Marlene, porque, pues, obviamente por algo, no por nada, fue medallista olímpica. Afortunadamente he visto sus últimas peleas, y eso sin tener en cuenta de que nos pudiéramos enfrentar en un futuro. Y siempre, la verdad, siempre quise pelear contra ella por su estilo de boxeo y por el reto que para mí es poder enfrentar a una boxeadora con una gran técnica. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es pero también para mostrar el boxeo que tiene Ivette Zamora, para demostrar que por algo México es potencia en boxeo femenil, y simplemente es una oportunidad que nos estamos preparando fuerte para pues llegar con una buena preparación, dar un espectáculo que a la gente de Estados Unidos les guste el boxeo que trae Ivette, pero sobre todo pues también demostrar que puedo contra una muy buena boxeadora. Oye, Marlene Esparza ya derrotó a Zulema Urbina en su última pelea, le quitó el invicto, y bueno, pues ahora otra mexicana, ahora en Estados Unidos. ¿Ya tienen alguna posible sede de la pelea o todavía está en pláticas eso? Mira, a la sede aún no nos la dan, de hecho, la fecha concreta solamente nos dijeron que la primera semana de abril. En estos días ya nos estarán dando la fecha definitiva y la sede. Por ahora solo tenemos en el mes de abril, es lo que estamos contemplando. Ahorita estamos en la etapa general del entrenamiento y pues ya nada más haciendo, con el profesor Carlos Duarte, haciendo la estrategia que tenemos que hacer para trabajarlo en el gimnasio y esperando en ir salir con la mano en alto. La verdad es que es una gran oportunidad para mí. Y es como una segunda etapa también que tiene Ivette. Quiero reafirmarme como la mejor que nunca y estamos trabajando para eso. Ivette, ¿cómo ves a Marlene Esparza? Una peleadora de choque, una peleadora técnica. ¿Qué ventajas tendría sobre ella y cuáles podrían ser las ventajas que ella tuviera sobre ti? ¿El peso podría ser una diferencia? Mira, el peso yo veo que sí sube un poquito, sí recupera peso, pero es algo que no he tomado mucho énfasis en lo que sí. Creo que algo a su favor es el boxeo que tiene. En la última pelea que hizo con Marlene fue lo que estuvo haciendo, tirando golpes, abrazando o tirando golpes y moviéndose. Creo que es algo la ventaja que tiene Marlene. Sin embargo, bueno, la estrategia conoce como es Ivette, obviamente se estará trabajando con mayor técnica de buscar el encuentro. La estrategia prácticamente será ir y buscar la pelea con mayor inteligencia. Oye, Guerrero, también, como te rebautizó el doctor Rogelio de Ringtermex, ¿con cuánto tiempo tendrías que viajar? ¿Cómo te prepararías? Bueno, qué bueno que lo mencionas. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo al doctor Rogelio. Y bueno, la pelea va a ser allá en Estados Unidos. La problemática, bueno, no veo problemática. Creo que todo estará en hacer una buena preparación. Estaré haciendo la preparación que siempre hemos hecho. Bueno, aquí en el Estado de México no han reabierto las puertas al Nevado de Toluca. Sin embargo, estaremos corriendo en el Centro Ceremonial Otomí. Es algo que siempre nos ha funcionado. El entrenamiento ya reabrieron las puertas aquí en el Deportivo Agustín Millán, igual con las facilidades que nos da la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, pues estaremos ya organizándonos para turnarnos en lo en,
practicando para no estar todos juntos con mis compañeros, algo que hemos estado haciendo desde el año pasado y que volveremos a hacer ahorita. Prácticamente no le veo problemática, creo que lo único será poder entrenar al 100% y llegar prácticamente con la mente de llevar, de sacar el triunfo. Esta pelea implicará una preparación especial. ¿Ya has visto quiénes podrían ser tus sparrings? Mira, algo que me gusta el trabajar con el profesor Carlos Barco es que todos los compañeros que me han estado ayudando, todos han sido medallistas en la Olimpiada Nacional, y creo que ese es un punto a favor porque todos tienen el estilo que tiene Marlene, son rápidos, contragolpean, como que tenemos todo, y yo le agradezco a mis compañeros porque son los que me han estado ayudando en cada sparring, y creo que pues en esta ocasión igual el profesor Duarte ya me indicará con quién estaremos trabajando para el sparring. Pero aquí en el gimnasio. Ivette, vienes de una victoria el pasado mes de diciembre ante Gabriela La Bonita Sánchez, una boxeadora de Puebla. ¿Cómo viste o cómo se llevó a cabo esta pelea donde también defendiste tu campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo? Mira, me sentí bien en esa pelea porque, bueno, antes de ello pues, hicimos una pelea a 8 rounds, en donde después de un tiempo en el que no pudimos estar, llevar casi 2 peleas al hilo en octubre, luego en diciembre, es algo que me... como que me hace falta entrar en ritmo, y prácticamente estas peleas me ayudan para llegar al 100% para terminarse. Me sentí bien, la verdad es que me sentí fuerte, de condición física también me sentí muy bien. Creo que todo el trabajo que estuvimos haciendo a puerta cerrada en el gimnasio, creo que se vio reflejado en la hora de la pelea. El estar tratando de entrar con Gaby, porque Gaby es alta. Yo vi los triunfos que tuvo con varias de mis compañeras y sabía que también era una pelea fácil, ¿no? Afortunadamente nos dieron, y a Dios gracias, sacamos la victoria. Oye, Ivette, vienes con 5 peleas ganadas al hilo, buscarás este próximo abril buscar esa 6ta pelea ganada al hilo, y vemos que tuviste un descalabro en el 2017 y desde ahí no conoces la derrota. Este descalabro fue ante Esmeralda La Joya Moreno, 2 derrotas con Esmeralda. Vamos 2-2, pero creo que ya van 4 veces las que peleamos. Primero peleamos 6, después volvimos a pelear a 10, ella me ganó, después volvimos a pelear, gané, y en la última pues me ganó. Creo que han sido peleas muy buenas. De hecho, nos dieron un reconocimiento en el 2014, 2015, si no me equivoco, por parte del Consejo Mundial de Boxeo por la pelea que brindamos. Eso me da gusto porque pues quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Obviamente una quinta pelea, también creo que será una pelea interesante. Y bueno, ya en el futuro, si se llegara a dar, pues creo que estaría en el desempate para ambas, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha afectado la cuarentena y cómo te ha ayudado el apoyo de Ring Telmex Telcel durante este tiempo de confinamiento que ya se ha alargado y que seguimos en emergencia sanitaria? Sí, bueno, qué bueno que lo mencionan, porque evidentemente el ser parte de los becarios de Ring Telmex para mí representa, pues primero, una gran motivación, un gran apoyo, precisamente por esta situación de la pandemia, porque prácticamente con su apoyo, con el incentivo que nos dan, pues me enfoco al 100% al estar entrenando, en el que no me tengo que preocupar, sino solamente de entrenar. Obviamente, cuando comienza la pandemia, pues tengo la puerta cerrada, pero pues también de mi parte siempre es el compromiso de dar buenas peleas, y siempre va a ser el compromiso de representar con todo el honor y con todo el orgullo a Ring Telmex. Tu pelea con Marlene Esparza, ¿cómo ves? ¿Se va la decisión de los 10 rounds? ¿O crees que tu fortaleza, tu empuje, tu fuerza y tus puños te permitirán ganar por nocaut en un momento dado? Mira, realmente no lo sé. Lo único que sé es que voy a salir desde el primer round con inteligencia y con todo. Digo, si son los 10 rounds, condición física vamos a llevar, como siempre trato de hacer en cada preparación.
pero sin duda voy a llegar con la determinación de traernos el triunfo. Espero que sea un trabajo que vamos a estar realizando durante estas semanas. Ya con estas semanas, ya en 8 semanas para mí. Y ve, también por ahí, bueno, hace mucho tiempo hablabas de que querías una pelea con Mariana Juárez. Ahora que ya no es campeona mundial, ¿te sigue interesando una pelea con ella? ¿O definitivamente te irías a las 115 libras a buscar a Sonia Osorio? Pues mira, con Mariana obviamente pues tenía el campeonato y sí me gustaría por lo que me gusta Mariana, porque es una de las peleas dentro del boxeo femenil. Es un reto porque con toda la experiencia que tiene, y si en un momento lo vuelvo a sostener, no cabe tanto el de que si es campeona, no, sino que por toda la trayectoria que tiene Mariana Juárez, una boxeadora a quien respeto y admiro mucho, y obviamente sería un reto para mí poder enfrentarme a Mariana. Obviamente la verdad es que también quiero poder unificar el título, espero que las cosas se puedan dar en este tiempo. Y también algo que quiero intentar es subir a peso super mosca, poder buscar el cinturón en las 115 libras. Digo, estaba Lupita, ahorita está Lulú, y francamente, pues si está Lulú, vamos con quien esté, ¿no? Es algo que quiero intentar, quiero escalar unas divisiones. ¿El nombre de alguna campeona con la que te gustaría unificar? ¿De qué organismo? Pues mira, realmente hasta donde yo he visto las clasificaciones y los campeonatos, todavía tiene el título Naoko Fujioka, tiene el título por toda la trayectoria que tiene Naoko, por la fortaleza que tiene, siempre va al frente a buscar la pelea, y la verdad es que me interesaría mucho poder hacer una pelea con ella, porque creo que los dos estilos, tanto de ella como el mío, serían una gran pelea. La campeona de la FIB y de la OMB, son argentinas, son un poco más estilistas, pero también me gustaría poder combatir con cualquiera de ellas. Definitivamente, bueno, espero que se pueda dar con algo. ¿Las argentinas es Bermúdez? No, en peso mosca está Yudica y no recuerdo el nombre de la campeona de la OMB, pero también es argentina. Okay. Oye, esta sería la tercera pelea que realizas ya bajo la cobija de MTK Promotions de Bob Yalen. ¿Cómo miras tu futuro con esta empresa? ¿Cómo se ha desarrollado este paso que llevas con ellos? Pues mira, cuando yo les pedí una oportunidad, ellos me la dieron, y ahorita ya vamos para la tercera pelea, y te puedo decir que estoy contenta porque han sido el año pasado, fueron, a pesar de la pandemia, fueron dos peleas que se lograron hacer, y con esta pelea que se está negociando con Marlene, pues les puedo decir, estoy contenta, y lo único que me queda es poder responderles con buenas peleas y demostrarles que de verdad no se equivocaron por darme esta oportunidad de poder trabajar. Esta pelea que tienes en Estados Unidos llega con una mayor bolsa, obviamente. Esta bolsa que viene para ti, sí llena tus expectativas de cómo va a ser la paga, porque pues muchas veces la paga a las mujeres es mucho menor, y a veces se preparan y dan mejor espectáculo que los caballeros. ¿Sí satisface la bolsa de la pelea tus necesidades? Por así decirlo. Porque evidentemente la bolsa es mayor de lo que se paga aquí en México, pero obviamente se tiene que ir paso a paso para llegar a una igualdad de salarios. Entonces, sí, es un poco más fácil. Es un paso que se van dando poco a poco, y lo importante ahorita es, de mi parte, dar una pelea y también mostrarles que el boxeo femenino también merece una igualdad en cuanto a sueldos, pero obviamente el sueldo que percibiremos en esta ocasión sí es más alto de lo que se paga aquí normalmente. Perfecto. ¿Cómo ves en estos momentos el boxeo femenino de México? Pues las campeonas ya han tenido actividad, la Panterita y Montserrat y tú, la niña Gómez, no todas han sido titulares, pero ya hay actividad de otra vuelta, como se quiere, a nivel femenil.
Mira, siento que sí ya hay más actividad, pero bueno, creo que todo se juntó a pesar de la pandemia. Creo que nos han puesto, los promotores ya han mirado al boxeo femenil y son pasos importantes que se dan. Digo, aún estamos lejos de una igualdad y yo me atrevo a decir que todavía estamos un poquitito más lejos en una equidad en cuanto a sueldos. Pero el boxeo femenil, en realidad, el boxeo femenil ya es. Tenemos manera actividad y la gente se va dando cuenta, los promotores se van dando cuenta que pues también podemos que somos un buen negocio. Creo que esa es la palabra, que somos un buen negocio y obviamente de ahí pues es el parte para que también tengamos un mejor sueldo. Hace tiempo en una conferencia de prensa allá por el sur de la ciudad, te vi con la Guerrera Torres y yo dije, Ivette va a firmar con la Guerrera Torres, hasta yo les dije, me dan la exclusiva. No, bueno, finalmente en la convención, en la última convención del Consejo Mundial de Boxeo en Cancún, te vi platicar con Bob Yalen y ahí prácticamente se arregló todo. Estaba Mariana Caballero también, que fue la principal intermediaria. ¿Qué papel ha jugado la Guerrera Torres en tu carrera? Mira, yo a Ana la quiero mucho, más que en mi carrera deportiva, lo puedo decir hasta en mi vida personal, es una gran amiga. Para mí, se lo he dicho a ella como si fuera mi hermana por los consejos que me da, tanto ella con toda su familia. Realmente la estimo demasiado. Luego yo le digo, cuando yo comenzaba, yo la veía solo en periódicos. Escuchaba de ella, cuando la conozco personalmente, obviamente, pues me emocionó mucho cuando tuve el honor de conocerla. Y con el tiempo, bueno, llevando que tuvimos una relación de amistad, algo que pues, agradezco a Dios porque realmente las enseñanzas o lo que ella me va transmitiendo, pues se lo agradezco mucho. Y aparte, también fue mi madrina de bodas, mi esposo Josué también fue nuestra madrina, él y su esposo Cristóbal, entonces realmente sí. Y tenemos ahí una relación de amistad. Qué bueno, me da mucho gusto por ti y por Anita, que han logrado establecer esta relación bonita fuera del ring. Sí, digo, y la verdad es que es algo que nunca yo me hubiera imaginado y cuando la veo yo se lo digo, obviamente para mí era mi ídola, de hecho cuando yo veo que ya está entrenando, a veces me dice, oye, vamos a boxear, y le digo, mira, la verdad es que siempre soy boxeadora, fuera de la siempre te eres inteligente cuando estás boxeando, ¿no? Entonces, obviamente, no me subiría a estar contigo porque las capacidades las sigues teniendo y la verdad no me atrevería yo a subir a estar contigo. Y se lo he dicho y se ríe solamente, pero realmente la estimo yo demasiado. Y luego a veces le digo, pues ya es tiempo también de pronto que regrese. De hecho, ya vino a hacer una exhibición aquí en San Cristóbal, Huichochitlán, en el 2018. Hicimos una función de box aquí en la Feria de San Cristóbal y vino e hizo una exhibición con Silvia Torres. Ahora la gente se llenó el lugar en donde lo hicimos, fue en el centro de San Cristóbal. La gente no cabía y estaba contenta por la Oye, Ivette, ya nos comentaste un poco de que vienen las peleas con Marlene Esparza, que te gustaría unificar con algunos otros organismos y subir de división a lo mejor para buscar un cuarto título en una división diferente y a lo mejor podría ser la primera mexicana en conquistar cuatro títulos en diferentes divisiones. Pues no lo veo tanto así como a lo mejor ser la primera mexicana, pero mi motivación fue Julio César Chávez, fue el Travieso, fue el Terrible Morales que yo los veía correr en el Otomí y yo los veía, yo iba pasando con el carro, corriendo con todo ese equipo y yo decía, si ellos lo pudieron hacer o en ese momento eran campeones, si lo pueden hacer, lo quiero intentar yo también y realmente es algo que quiero intentarlo. Obviamente no es fácil estar subiendo de división, yo vengo desde Paja y la verdad quiero intentarlo. Y también cuando subo al ring, requiero representar con todo el honor y con todo el orgullo a la mujer indígena, ¿no? Y que también todos los que pertenecemos a una etnia otomí,
o a una etnia indígena, pues, que creamos en nosotros y que más como mujeres pues tenemos derecho a soñar y a buscar lo que queremos, ¿no? Entonces la verdad es que quiero intentar ese cuarto de título mundial. Oye, y en dado caso de que se llegara a realizar, ¿cuánto tiempo más tendríamos a Ivette La Guerrero Tomí arriba del cuadrilátero? Lo digo porque pues ya tienes 38 peleas como boxeadora profesional y una carrera pues que iniciaste desde el 2007, si mal no recuerdo. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo más tendríamos a Ivette La Roca Zamora o La Guerrero Tomí Zamora? No, mira, qué bueno que lo dices. Mira, la edad es algo que yo veo ahorita precisamente. Por eso es que queremos unificar, esperemos que se puedan dar los tiempos en este año y poder buscar el título pues a corto o mediano plazo, porque no veo más, no, obviamente no veo 10 años más para que no me vaya boxeando 10 años más. Tengo 30 ya, bueno, ya la próxima semana cumpliré ya 32 años, entonces dentro del boxeo, dentro del deporte me queda poco tiempo. Creo que todo para todo hay un tiempo. También quiero formar una familia, tener hijos, pero primero quiero terminar bien mi carrera deportiva. Es poco tiempo en el que podrán ver a Ivette, y por eso también mira, a mí me emociona mucho porque disfruto también cada entrenamiento, porque sé que no muchos años pues ya estaré continuando mi carrera. Es algo diferente a cuando yo quería retirarme a los 29 años, con el número de peleas que había yo dicho que me retiraba a los 29, porque yo sabía que iba a llegar como que ya el final de mi carrera boxística, y yo iba a entrenar o iba a correr, pero la verdad me sentía triste porque dije, ya es mi última pelea, ya voy a cumplir 29 y hasta aquí termino. Algo diferente. Ahora de una manera diferente, ahora me da emoción porque queda poco, pero lo disfruto con mucho gusto. Oye, Ivette, yo tengo dos recuerdos tuyos de muy buenas peleas. En una saliste victoriosa con Ava Knight, ahí en el Deportivo Ramos Millán. Esa, que me acuerdo qué gran pelea diste ese día. Y una pelea cuando perdiste la última con Esmeralda Moreno, que incluso pasaba ya por tu mente, nos comentabas creo en una entrevista, retirarte, porque era un sentimiento de tristeza pues bastante, que se veía flor de piel, ¿no? Ese día. Yo había decidido ya retirarme, era justamente cuando peleé con Esmeralda, justamente para mí ese era mi número, no creo que ya ni recuerdo qué número de pelea era con ella, creo que era la número 34. No, la número 30, y, sí, creo que 34 peleas o algo así. Y para mí esa era mi última pelea que yo tenía planeado hacer. Obviamente perdí, no me puedo retirar así ya después pensándolo bien. ¿Y qué te puedo decir? Ahorita estaré 2-3 años más dentro del boxeo y ahora disfruto cada entrenamiento porque sé que ya está cerca el poner mi punto final a mi carrera, pero eso también lo hago no solo porque quiera o porque me nazca decirlo por ocurrencia, sino que también lo he platicado con los doctores con los que estamos trabajando, en donde mi capacidad física, pues estamos en la mejor capacidad física en la que tenemos que aprovecharlo, y solamente como 2 años más en donde yo puedo explotar esta físicamente, donde mi cuerpo puede explotarse a lo que más se pueda, ¿no? Después, pasando los 35 años, ya la capacidad física de una mujer, bueno, por lo menos en mi caso, ya va disminuyendo. Y lo que quiero también es estar pues, bien en mi cuadrilátero y estar bien. Perfecto. ¿Cuántos años tienes ya de carrera dentro del boxeo desde aficionada? ¿Empezaste como niña? Yo comencé a los 15 años, ya tenemos 17, ya vamos para 17 años. Como del deporte. Del deporte de. Oye, y mi pregunta es, bueno, te quedan, ¿quieres hacer todavía algunas cosas en el boxeo profesional? Mi pregunta sería es, después cuando llegue ya el momento del retiro de irse, ¿qué sería más importante para ti? ¿Ser representante de peleadores mexiquenses, ser promotora de box o formar tu propia familia, tener tus propios hijos? ¿O las tres cosas al mismo tiempo? Mira, creo que es algo que pienso que se va a ir dando, porque tanto
tanto mi esposo como yo nos gusta estar en la gestión pública. Si vemos que faltan eventos o compañeros que no han peleado, hacemos eventos, funciones de box. Si vemos que hay un equipo de fútbol de niños, bueno, ahorita con la pandemia no lo hemos podido hacer, pero vamos y buscamos medios para otorgarles equipos deportivos. Ahorita con el frío que está haciendo aquí en, bueno, en Toluca, aquí en San Cristóbal, está haciendo, todavía se siente las heladas, pues estamos, repartimos algunas COVID, como que sale. Creo que ya el tiempo no lo irá diciendo, y a lo mejor pues se puede cumplir las tres cosas. Para ir finalizando, Ivette, esta gran charla, pues algo importante que tú nos quieras comentar. Pues mira, muchísimas gracias primero por la entrevista, a toda la gente que está al pendiente, los invito a que vean mi pelea. Estamos, ya nada más que nos confirmen la fecha y la sede de la pelea, vamos contra Marlene Esparza, y espero en Dios salir con la mano en alto, agradeciendo a Rentermex, a la Secretaría de Marina, al Estado de México por todo su apoyo, y bueno, a cada uno de los que siguen mi carrera y a quienes no, en Facebook como Ivette La Roca Zamora, Instagram Ivette Roca Zamora e Instagram @ Roca Zamora. El boxeo, ¿te ha dejado, te ha dado lo que tú querías cuando empezaste, o te ha dado más o te ha dado menos? ¿Qué te ha dejado el boxeo? Creo que me ha dado todo lo que es Ivette ahora. Dentro de lo que te puedo decir es, tuve una gran amistad con mis padres, con mi mamá, unió mucho a mi familia, conocí a muchos amigos dentro del boxeo, a mi esposo lo conocí dentro del boxeo, Dios ha estado siempre presente en toda mi vida, y creo que ha sido todo el boxeo. Obviamente nunca me imaginé dedicarme al 100% en este deporte, pero estoy contenta porque creo que es algo que me gustó, que cuando dije quiero ser boxeadora, no me salí. Fue algo que tomé la decisión de dedicarme. Dije quiero ser boxeadora y me enfoqué al 100% en mis entrenamientos. ¿Y qué te puedo decir? Pues el boxeo ha sido todo lo que, parte de mi día a día, pero me ha forjado también mi canal. Oye, una última pregunta rápido. ¿Sabes si va a haber gente ese día de la pelea? También nos dicen que depende mucho de cómo esté la situación allá. Están viendo, de hecho, en qué estado se va a hacer la pelea. Pienso yo por precisamente por lo de la pandemia. Perfecto. Pues de verdad que nos da gusto que nos abras las puertas de tu casa, Ivette, para Boxeo Knockout Informa. Y pues nada más agradecerte el espacio, el tiempo, y pues desearte una excelente preparación y que la pelea se mantenga firme de aquí a abril y puedan mostrar sus mejores argumentos boxísticos y que gane la mejor, porque pues va a ser una gran pelea. Vas contra una figura, una estrella que Golden Boy está forjando y lleva su camino. Entonces, podría decir que a lo mejor vas contra la corriente, pero sabemos que tienes las cualidades para poder salir adelante de ese compromiso. No, muchísimas gracias, Héctor, de verdad, a ambos. Muchísimas gracias por la entrevista y ¿qué te puedo decir? Estaré entrenando fuerte para poder regresar con la victoria. Perfecto, pues. Ivette, pues yo te conozco de hace muchos años y sé de tus capacidades y sé que vas a tener éxito en tu carrera, y después de que te retires vas a tener todavía mucho éxito, porque tu humildad, tu característica, tu ser humano, te llevan a eso. La gente te quiere por lo que eres, por lo que vales, en tus sentimientos, en tus valores como persona, como peleadora. Muchísimas gracias, don Héctor, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, también quiero invitar a toda la gente a que no bajemos la guardia, a que sigamos tomando todas las medidas ante esta pandemia, pero sobre todo que nuestro corazón vuelva a Dios, y que Dios los bendiga a todos. De verdad, muchísimas gracias. Pues amigos, con esto llegamos al final de la charla con Ivette La Roca Zamora. Un gusto tenerte en nuestras cámaras. Y bueno, no se pierda nuestra próxima entrevista en nuestro canal de YouTube, Boxeo de Knockout Informa. Y recuerden que al llegar a los 25,000 seguidores, haremos un sorteo para un giveaway. Así que suscríbanse al canal y esténse pendiente. Gracias, Ivette. Saludan a tu esposo, a tu mamá y a tus hermanas, Ivette, y a tu tío. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, saludos. Gracias.
Hola, les saluda Lindsay Casinelli. Y si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página Boxeo de Nocao para la mejor información del mundo del pugilismo. Ya sabes, ahí te esperamos.